Welcome to TRPtv, your inside look into how the Resurrection Project is working with partners and neighbors to create healthy communities. I'm Diana Pando, and in this segment, we explore AS, a breast cancer survivor group offered by the Resurrection Project. This group works year-round beyond Breast Cancer Awareness Month to educate Latinas on prevention and offer support to women diagnosed with breast cancer. Fui con el doctor y iba mi hija conmigo y el doctor fue muy, muy crudo porque al momento me dijo, viene por los resultados de su biopsia que le hicieron y le dije, se dice, pues tiene cáncer, así. Entonces, pues yo me quedé como que me echaron un balde de agua fría y mi hija se puso pálida y dice el doctor, tiene opción de pedir una segunda opinión, pero pues el cáncer ya está ahí. Y yo luego lo que piensa uno, muerte. Pero ahorita en estos momentos creo yo que no es muerte, porque soy sobreviviente por 14 años. According to the American Cancer Society, breast cancer is the leading cause of cancer deaths among Latinas. Latinas tend to be diagnosed at the later stages of the disease due to obstacles like access to healthcare, insurance, and language barriers. Nosotros nos vemos en la tarea de crear este grupo, que no solamente estamos encontrando recursos como brasieres y prótesis, sino que también estamos buscando conexiones con otros hospitales para que las mujeres puedan tener tratamientos médicos gratis sin ningún costo. Services AS provides includes treatments for those who don't have medical insurance and have breast cancer diagnosis, free mammograms and pap smears, prosthetics, bras, makeup, and wigs, free transportation to the hospital, babysitting options if the patient has kids and needs to go to a doctor's appointment. En realidad, mi tipo de cáncer yo no lo pude sentir. Fue un signo y yo era, mañana llamo, mañana hago mi mamografía. Cuando tuve la sospecha, no, en ese instante llamé a la oficina del doctor y quiero una mamografía. Dije, no, voy a esperar, quiero que me atiendan ahora. Y es la acción que todas debemos de tomar. Tenemos que hacer valer nuestros derechos. En 3 días tuve mi mamografía y 3 días más tarde me dijeron que tenía cáncer. Mujer latina tarda tanto en ir al médico, especialmente mujer latina, todo es primero antes que la salud de uno. Primero están la casa, los hijos, los maridos, la comida, la novela, la limpieza y después nos acordamos. Yo cuando hablo con mujeres latinas me dicen, yo no me quiero morir. Pero entonces si no nos queremos morir, lo primero que debemos hacer es cuidarnos a nosotras mismas. Y algo que siempre digo, nadie nos va a cuidar a nosotras mismas mejor que nosotras mismas. Y ahí me hicieron todos los exámenes y resultó positivo, ¿verdad? Conmigo tuvieron que haber actuado muy rápido porque eso ya estaba muy avanzado, ¿verdad? Entonces se me desarrolló, como le digo, rápido y me hicieron mastectomía. Lo digo así con mucho orgullo, con esa satisfacción, porque sé que Dios, ¿verdad?, que me está dando vida hasta el momento. Hay que hacerse los exámenes, ¿verdad? Cada 6 meses, de acuerdo a como lo indiquen los doctores, que no es porque tal vez ya tengan la enfermedad, pero es una forma de prevención. Es muy importante para la comunidad porque no hay otro medio más que ellas, acercarse precisamente a ellas, a esas mujeres que están pasando por lo que nosotros ya pasamos o que son sobrevivientes. En realidad no es sobreviviente, es seguir viviendo. Es seguir viviendo a través de un grupo, seguir siendo útiles porque seguimos vivas. Seguimos vivas y somos útiles y queremos estar activas. Primero, lo que diría como consejo, como siempre digo, el cáncer de mama hoy en día, si se encontraba a tiempo, no es sentencia de muerte, primero y principal. Segundo, si encuentran un cambio en el cuerpo, cualquier cambio, especialmente en las mamas, que vayan al médico.
Y tercero, que sigan adelante. Es importante tener un grupo aquí en Pilsen porque la comunidad hispana no está muy enterada de todos los beneficios que pueden tener en estos grupos, tanto como brasieres, prótesis, pelucas, llevarlas al doctor, visitarlas en su casa, dar asesoría de todos los beneficios que pueden tener gratis. Y también, ¿por qué no? Venir a trabajar y ayudar a hacer trabajos manuales, porque tenemos muchos eventos bien bonitos y eso le ayuda a uno a motivarse y a seguir viviendo. Ella's members raise funds by making rosaries, jewelry, and other craft items to be able to purchase the things they need for breast cancer survivors. Que no se asusten tanto cuando les dicen que tienen cáncer, porque ahorita la ciencia está muy avanzada y cada día estamos aprendiendo más cómo sobrellevar esa enfermedad. Y ya hay medicinas. Y lo primero que les aconsejaría yo que se hagan sus mamogramas, sus papanicolaos, porque encontrándose a temprana edad del cáncer, es que estamos todavía aquí. Que no se dejen pasar cada año de hacerse su mamograma, que es muy importante. Es un grupo que cada que nos reunimos es un grupo muy alegre. Nadie se está acordando de nada, estamos viviendo. Breast cancer impacts our communities, and if you or a loved one suspect you have cancer, seek medical attention immediately. Through the AS program, TRP continues to provide the community the tools it needs to create healthy communities. If you like this segment, let us know because we'd love to hear from you. We encourage you to share this video via Facebook or Twitter. I'm Diana Pando for TRPtv. Thank you for watching.